Llevo 16 minutos muteado.
Llevo 16 minutos muteado, tío. Y no me he dado cuenta, gente. ¿Qué hago, macho? Lo corto y vuelvo a empezar. No, no, ya sigo, porque total, ya hemos visto mucha historia y demás. Me cago en mi puta madre. Llevo 16 minutos muteado porque soy retrasado. Ese sufrimiento es nuestra virtud. ¿Cuán fuerte te has vuelto gracias a tu dolor? ¿Cuántos has matado? Y no eres más que una niña. Un poder oculto nos ha traído hasta aquí. Pero al contrario que nosotros, lo has aprovechado. Libéranos, Ita, por favor. Lo intentaré. Primera vez que me pasa esto de estar muteado, ¿eh? Primera vez. Escúchame, ¿y el Lee Sin del Mercadona dónde está? Vale, hay un boss. ¿Más vida? ¿Así de gratis? Totalmente de gratis. Vale, no voy a cortar, ¿vale? He pensado en cortar el episodio y volverlo a empezar, pero bueno, hemos matado ya dos bosses, hemos avanzado en las historias. Y aunque yo tuviera, aunque yo estuviera muteado, al menos las habéis leído, ¿vale? Las historias y los diálogos. Así que no tendría ningún sentido cerrar ahora. Lo siento. Vamos a seguir por aquí. No, espérate, que quiero hablar con el herrero. Mejórame el arma, pelotudo. ¿Cómo llego a él? Ah, por abajo. Dame el arma nueva, tío. Este lanzallamas. No creo que sea anterior a mí. No. Ah, sí, ya me acuerdo. Había un chico joven, muy fuerte, pero acabó perdiéndose a sí mismo, como tantos de nosotros. La verdad, no me gusta mucho hablar del tema. Ten cuidado. Vamos a probarlo, a ver. No me da mucho la atención, ¿eh? ¿Este chico? ¡Coño! Quita muy poquito, ¿no? Es un daño constante, pero no sé, muy poquito. Buah, qué poco quita, tío. Bueno. Tío, las segundas fases son una locura, ¿eh? ¿Dónde está? Es que no sé dónde está. Ah, prefiero tanquearle y ya está. Le tanqueo y listo. Las segundas fases son una auténtica locura. Te pones a dodgear y es que no puedes hacer nada. Vale, otro muerto. No me gusta mucho el lanzallamas. ¿Veis? Como absorbe hacia abajo. Lo dije antes, pero creo que estaba muteado. Absorbe hacia abajo. Cuando matas un espíritu, no absorbe ahí donde está Ita, sino que absorbe hacia abajo, fuera de cámara, donde está Ita fuera. O sea, parece como que la Ita que entra no es la misma. No sé, igual es una paranoia mía, ¿eh? A ver el otro. Igual es una paranoia mía. No me he curado. Oh. ¿Qué puño es esto, tío? Joder, qué ruido. Aprende a jugar. Las manchas de Nono, ¿no? Ahí va, me ha dado.
What, mi vida. ¿Dónde ha ido? Qué poco le quito, tío. Le quito súper poco. Dodgeando cargo el poder y ya está. Vale. Vale, listo. Fijaos, fijaos cómo no absorbe Ita ahí, sino que lo absorbe abajo. ¿Veis? Bueno, cae en ella, pero luego se dispersa. Bueno, no sé. No sé ni qué pensar. No sé ya ni qué pensar. Ven cuando encuentres otra arma. ¡Eh! Paría gritada. O me lo parece a mí. ¡Ay, bo! ¿Me lo parece a mí? ¡Oh! Otro gato. ¿Falta una estatua aquí? ¿Faltan dos estatuas? O da igual. No sé qué son estos gatos. No tengo ni idea. Ahí va. ¿Qué ha hecho? Se ha parado ahí arriba. Vale, cúrate. Me curo entero, tío. Con los televisores esto me curo entero, no sé por qué. Vale, pues solo me queda arriba del todo y aquí en el centro. Aquí no había nada. Tiene la misma forma. Tiene la misma forma que lo de abajo. Lo de los pilares. Joder, qué misterio de juego, tío, de verdad. A ver si hay paredes agrietadas. Es que tampoco he reparado mucho en las paredes, que estén agrietadas y tal. Ahí entré. Esto no se ha abierto todavía. Porque no sé quién abre eso. Voy arriba del todo, ¿eh? Oh, mira. Pero es que no lo entiendo. No entiendo nada de lo que está pasando. Hola, ¿estás bien? Oh, eres tú. Pensé que podía aceptar este destino. Este sufrimiento no es más que oscuridad infinita. Sé que es difícil. ¿Difícil? Es imposible. Tanta matanza te ha dejado ciega. ¿Qué? Nadie puede hacer lo mismo que tú, Ita. Pero no porque seas especial. Todos acabaremos perdiendo la humanidad. Pero pobre de mí si la pierdo por mi propia mano. ¿Puedo hablar con la cabeza? Es que antes no pude. No. Vale, ¿esto está agrietado? No, no. No. Vale, a ver, arriba del todo. ¿Ya puedo entrar aquí? ¡No puedo entrar aquí! Es que me falta este boss de aquí. ¿Hola? ¿Quién eres? Se volvió loco. Soy Ita. Me alegro de conocerte, Ita. Qué interesante, siento tu espíritu. ¿Acaso eres un recipiente? Ah, ya hemos tenido esta conversación antes, ¿verdad? Tu cara lo dice todo. Sí. Perdona, el tiempo se ha vuelto en algo muy confuso. Es como si viese cómo ocurre todo a través de una ventanita. Ha sido un placer conocerte. Logro desbloqueado, a Tiny Window. Se volvió loco. Y aquí no puedo entrar porque me falta lo de abajo. Me falta este para poder acceder a este. ¿Cómo lo hago? ¿Se me habrá abierto el del primer mapa? Sí, coño, ya lo sé, gato, ya lo sé.
Pero ahí no puedo entrar. Es que no sé cómo entrar aquí. No sé cómo entrar aquí. No. Nope. Y al Lee Sin del Mercadona no le he vuelto a ver. Darme un paseo, a ver. Aquí había un gato. Aquí había muerte y putrefacción. Aquí había un televisor. Aquí no había nada. Nada, pues por aquí nada. Tendré que subir, supongo, porque aquí no puedo entrar. Y pasa lo mismo de arriba, donde está la cartógrafa, que no puedo entrar. ¡Ahí va! ¿Y este? ¡Ahí va! ¡Este no lo había visto yo! Por aquí no había ido. Pues este gato no le he dado yo, ¿no? Así que no le he dado yo, creo. ¡Hostia! El boss final de aquí. ¡Coño! Porque se apuñala a sí mismo, tío. ¡Ahí va! ¿Qué? Es un recipiente, ¿no? Porque tengo la impresión de que va a tener varias fases. Va cogiendo todas las espadas rojas del suelo. Se está curando. Va a tener más fases, ¿verdad? ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? ¿Y esta sangre? ¿Y esta sangre y este bastón? Oye, escúchame. Mira. Pared gritada. No la había visto. Oh, pared gritada también. Tú, pero súper... Mira, 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 súper clarito. No se ve apenas. Otro gato. Es que está muy, muy clarita la pared. Y... ¿esa sangre? ¿Esa sangre estaba ahí antes? Porque yo no la vi. Y esto sigue sin abrir. Voy a darme un repaso por aquí, ¿eh? Y así le doy la... el arma. Voy a mirar con cautela a ver si veo alguna pregrietada que me he olvidado. Me falta un arma nada más. ¿Pregrietada o algo por aquí? Nope. Espera. Aquí sería más difícil de ver, como está oscuro. Vale, nada.
Ay, Dios mío. Ja, ja, ja. Recuerdo esta guadaña. El chico que la llevaba era tan temerario. Siempre la blandía sin temer por su propia vida. Espero que tú tengas más cuidado con ella. A ver, vamos a probarla. ¡Wow! Vamos a probarla en el próximo boss. Vale, pues no sé qué es esa sangre. Esa sangre ha aparecido ahora, ¿no? No estaba antes, ¿verdad? Que sí, coño, que ya sé que ahí... Vale, pues puedo entrar al de arriba del todo. Vamos a por él. Pared gritada. Estoy mirando las paredes, ¿eh? Súper obsesionado. Pues ya está. ¿Lo sientes? Toda la energía que has liberado, toda la muerte, se reúne en este lugar. Cuando se rompa la conexión, todo terminará. Sé que es imposible entender todo por lo que has pasado, pero no dejes que nuestras muertes te afecten. Ninguno de nosotros sentirá nada. ¿Esto es el final? Coño, tío, es que, a ver, aclaradme una cosa. Si esto es el, espero que esto no sea el final, porque si es el final, me quedará lo del vacío. Me falta un arma, me falta este boss de aquí, otro boss arriba. Y no me gustaría dejarme todo eso. Esto tiene pinta boss final, tío. No. Pero es que no sé. Si es la puerta del vacío, se... yo qué sé. Voy a hacerlo. Y que pase lo que tenga que pasar. Si es el final, pues es el final. Hola, Ita. No tienes ganas de hablar, ya veo. No pasa nada, sé que es duro. Sobre todo ahora. Puede que ni siquiera sea preciso llamarte Ita llegados a este punto. Aún así, sentí tu presencia mucho antes de que llegaras. Furiosa bajo la superficie del jardín. Era como un apocalipsis. Normalmente no te recomendaría enfrentarte a Mono, a Nono, pero eres tan diferente, ¿no? Así que ve, devuélvenos la constancia. Llevamos tanto tiempo esperando. No voy a ir, no voy a ir. Voy a hacerlo de arriba. Lo siento, gente. Siento mucho el mareo, ¿vale? Que estoy metiendo aquí un mareo que flipas. Pero voy a terminarlo de arriba primero. A ver qué coño es. Porque si esto es el final, nos vamos a quedar con una duda demasiado grande. Y me jodería muchísimo. Que no me dejará volver, ¿sabes? Entonces, plan de que sea el final y venga, se jodió, ya no puedo volver. Así que hagamos esto. Espera, quiero ir aquí primero. ¿Dónde estaba...? ¿Esto qué era? Ah, esto era un boss, ¿no? Ese sonido, cuando entras aquí... ¿Dónde estaba, gente? Era aquí, ¿verdad? Aquí arriba. ¿Y el listín del Mercadona dónde está? ¿Era aquí? No, aquí no era. ¿Habrá algo agrietado por aquí? No, ¿no? ¿Por qué hace ese ruido cuando entras?
Bueno, si de paso estoy echando un vistazo, a ver si hay paredes agrietadas, ¿sabes? Vale, era aquí donde estaba la... Pero me gustaría ir al jardín aquel. Bueno, da igual. ¿Dónde era, gente? Por aquí, ¿no? No, tío. ¿Dónde narices era, tío? Es que es un laberinto esto. ¿No era aquí? ¿Dónde empezábamos, macho? ¿Dónde estaba lo del vacío, gente? ¿Dónde estaba la puñetera puerta del vacío? Ah, aquí arriba. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Holy shit, lo que me ha costado. Logro desbloqueado, going home. Esperaba a alguien más fuerte. Solo eres una niña pequeña humana. No tienes nada especial. Ya deberías haberte rendido. ¿Quién eres? Soy Nono. Vamos a ver, Nono está arriba abajo. Yo creé este intersticio. ¿Quién eres? Ita. ¿Por qué estás aquí, Ita? Solo quiero ir a casa. Ya, supongo que ahora entiendes que eso no es posible. Yo no te traje aquí, yo no te quiero aquí. De hecho, no, dicho esto, siéntate libre de vivir en nuestro jardín. Aunque ambas sabemos que eso no va a ocurrir, ¿verdad? Coloqué esta puerta al vacío para detener amenazas contra mí. Un intento de convencerles de que no se tirasen por el precipicio. Ese precipicio del que intentaban saltar. Ha funcionado varias veces, pero sé que contigo no va a funcionar. Un último aviso. La próxima vez que nos encontremos será la última vez que reconozcas tu propio nombre. Adiós, Ita. ¿Ita? ¿Estás bien? Se llama Nono. ¿Nono? Aún puedo oírlos. Nono. Me acuerdo con ese nombre, el receptáculo original. Recuerdo que la venerábamos con mi madre y mi padre. La honrábamos en su lugar de descanso, en las ruinas de Yorke. Decía que este lugar era creación suya. Su puesto en el jardín era de más que una simple creadora. Todo lo que hay en el jardín está conectado a ella. Los seres, la hierba, todo. Me dijo que no había forma de volver a casa. ¿Qué tengo que hacer? Si no haces nada, todo seguirá como hasta ahora. ¿Merece la pena seguir así? ¿Si es como merecemos estar? ¿Si es como estamos siempre? No nos es el intersticio, su muerte significará el fin de todo. No es noble, pero tampoco es malvada. Es, sin más. Vale, la mataré. Ahí, con dos cojones. Y aquí nada, ¿no? ¿Ita? ¿Ita, me oyes? Sí, te oigo. Puedes dejarlo, si quieres ya no tienes que matar más. Creo que ya has matado suficiente. ¿Ya mató suficiente? Todos los espíritus que has liberado han abierto la puerta que lleva hasta Nono. Puedes acabar con todo, tú decides. ¿Ya puedo hacerlo? Ya veremos. Vamos, que sí lo voy a hacer. Lo que quería ir al jardín. Había como un jardín. ¿Dónde estaba, por cierto? ¿Dónde estaba el gato gigante y eso? ¿Dónde era eso? Creo que era aquí arriba. Creo que era aquí, ¿no? La cabeza no me habla. Era aquí, era aquí, era aquí. Todos los gatetes. No hay grietas en la pared ni nada. Pues nada. No sé qué son los gatetes, pero bueno, vale. Sigo sin poder ir al boss de arriba, ¿verdad? Igual hay que matar a Nono para poder ir arriba. Vamos a verlo. Y tiramos para abajo y nos lo pasamos ya. Tengo un porrón de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haz unas cosas, ¿sabes? El gato que yo digo, ¿qué haces? ¿Qué me estás diciendo? Nah, no se puede entrar aquí. A ver si una grieta en la pared y me la ha saltado. Justo tú. Ahí hay una. ¿Hay otra? No. Mira, una grieta aquí. Otro gatete.
¿Algo más? No. No sé qué es el gatete. Yo no puedo hablarle, ¿eh? A la cartógrafa, no me deja. Vámonos a Yorke. ¿Cómo se llegaba a Yorke? Vale. ¡Eh! Grieta. ¡Otro gatete! ¡Qué pesadilla con los gatos! Y seguro que me faltan más todavía. Que seguro que me faltan más gatos. Izquierda. Abajo. Menos mal que está el mapa, tío. Si no, me volvería loco, ¿eh? Me sigue faltando un arma. Aquí no hay... grietas. No tiene pinta, ¿no? ¿Aquí grietas? No. Pues vámonos para arriba. Voy a probar la guadaña, pero creo que no me va a convencer nada, ¿eh? Algo me dice que la guadaña no me va a convencer nada. ¿Por qué no recuerdo mi nombre? No, no. No, no es ese. ¿Eso es el fondo? Lo que le quito, ¿no? ¿No le quito como muchísimo? ¡Wow! Quito un montón la guadaña. Me ha dado, tío. ¡Coño! Ah, que hay dos nonos. No sé si le estoy pegando, ¿eh? Quita un huevo la guadaña, tío. Tengo que romperlos, creo. Sí. Ahí va. ¿Quién es Nono ahora? Vale. Qué pesadilla, tío. Vale, te mueres. Logro desbloqueado. Ascensión. La guadaña quita que flipas. Qué locura. ¿Se acabó entonces? Es el fin. Me siento mal. No. ¿Y ese? Ah, Reiki y los demás. Toda la gente que ha muerto y a la gente que he asesinado yo, sus padres.
No sé qué pensar o qué sentir al respecto. Lo que más me jode realmente es no haber, haber podido hacer los dos bosses que me quedaban, tío. Que es que no sé cómo se abrían. No sé cómo abrir el camino hacia ellos. Bueno, quizá haya un New Game Plus. Me faltó un arma. Seguramente me faltó gatetes de esos. Y los dos bosses, macho. Y muchísimas dudas. Muchísimas, muchísimas dudas. Si alguien ha entendido algo... A ver, no está muerta, ¿no? A ver. ¿Alguien ha entendido la historia de este juego? Porque yo no. No os voy a engañar. A ver, ahora que he matado a Nono. Lo que no sé si se ha guardado después de matarla o es que simplemente el juego se ha guardado antes de matarla y puedo repetirlo todas las veces que yo quiera. Voy primero aquí, a ver. Si por un casual. Nope. ¿No hay como más oscuridad o me lo parece a mí? Coño, qué susto. Me ha ruido. Tío, ¿qué me estás marcando ahí todo el rato? Voy a tirar una bomba, a ver qué pasa. No sé. Voy a bajar donde Nono, ¿vale? ¿Cómo era? A ver, que yo creo que el juego se ha guardado antes de Nono. Aunque la vida y la barra de energía las he perdido enteras. O sea, eso sigue igual. Y la música también. ¿No hay como más oscuridad? ¿No está todo más oscuro? ¿Podré hablar con la cabeza? ¿Ahora? ¡Ah! Has entrado en la puerta del vacío, lo he notado. Sí. ¿Qué tal estaba? No digo. Me ha avisado. ¿Parecía molesta? Creo que sí. Quiere que pare. Puede que sea lo mejor. No lo harás. Sé cómo termina todo esto, Ita. Mientras no siga viva, este intersticio seguirá existiendo. Todos los de aquí hemos vivido más de lo que deberíamos por naturaleza. Tenemos que entrar en la siguiente etapa. Antes de que más personas pierdan su conciencia de sí mismos. No. Mi madre está en la sala al norte de aquí. Su cuerpo astral yace en la capa más profunda del vacío. El vacío por el que has estado cayendo desde que llegaste. No permitas que nadie más sufra como tú y otros antes que tú lo han hecho. Mátala. Destruye este sitio. Y si alguna vez tienes miedo, al mirar al abismo, recuerda lo que has hecho. Adiós, Ita. Gracias por tus sacrificios. De nada. ¿No puedo volver a entrar? No me deja. No me deja volver a entrar. Pues nada. Chavales. Supongo que este es el final. Supongo que esto es el final. No sé. La historia es demasiado rebuscada. Y me queda la duda de cómo llegar a este boss. Y no puedo volver a entrar a Nono. No me deja volver a entrar a Nono. No sé, en fin. Espero que os haya gustado esta serie, ¿vale? Si me faltan cosillas o si sabéis cómo hacer todo lo que me queda por hacer, dejadme en los comentarios y lo haremos en un siguiente episodio, ¿vale? Aunque sea breve. Nos vemos, gracias. Y perdón por estar muteado 16 minutos, ¿vale? Soy retrasado. Chao.